Buenos días a todos. Por favor, tengan a bien tomar asiento. Vamos a comenzar la reunión. Excelencias, apreciados delegados, les doy una muy calurosa bienvenida a todos ustedes a la reunión de hoy. Me complace ver una sala con tantísimos delegados. Y si se preguntan por qué estoy asumiendo la presidencia, es precisamente en ausencia del presidente elegido y para facilitar el proceso de elección del nuevo presidente en lugar del primer vicepresidente. Seré yo quien presida por ahora la reunión. Veo que no hay ninguna objeción al respecto, razón por la cual para mí es un gran placer declarar la reunión 113 del Consejo de la OIM inaugurado y doy la bienvenida a todos los participantes. Me complace confirmar que en línea con la práctica de otras organizaciones de las Naciones Unidas, a todos los credenciales están en orden y sugerimos pues, al Consejo que tome debida nota de ello. A continuación, pasamos al punto 2 del orden del día informe del presidente del Consejo. Y en este punto quisiera dar la palabra al representante de México, que hará una breve presentación del informe. Excelencia, adelante, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Tengo el honor de dar lectura al siguiente informe de la presidenta saliente del Consejo de la OIM, embajadora Francisca Méndez Escobar, representante de México en Ginebra quien debido a compromisos contraídos con anterioridad en México no puede estar hoy con nosotros. Señor Director General, señoras Directoras Generales Adjuntas, distinguidas delegadas y delegados, quisiera comenzar agradeciendo a todos los Estados miembros por la confianza depositada en mí al elegirme como Presidenta del Consejo de la OIM en la pasada 31 reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas. También deseo expresar mi sincero agradecimiento a mi predecesora, la embajadora Catalina de Bandas, representante permanente de Costa Rica, por su liderazgo y esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre la reforma presupuestaria adoptada por los Estados miembros en junio pasado. Permítanme ahora hacer una breve actualización del trabajo del Consejo y los principales logros alcanzados en el último año. Como ustedes saben, En el marco del Grupo de Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria, en la primera mitad del año se realizaron intensas negociaciones en torno al fortalecimiento del presupuesto base de la organización. Las reformas acordadas por los Estados miembros mediante la resolución número 31 permanente de programas y finanzas adoptada el 28 de junio pasado garantizan una financiación más sostenible y flexible para la organización a fin de que la OIM tenga capacidad para responder a las necesidades de sus estados miembros y de los migrantes en todo el mundo. La resolución número 31 es testimonio de la relevancia y valor que tiene el trabajo de la OIM, incluso en momentos en que el mundo se enfrenta a muchos otros desafíos, entre ellos la crisis financiera derivada de la pandemia, así como las múltiples consecuencias del cambio climático. En 2022 se llevó a cabo el primer foro de examen de la migración internacional que reunió a los Estados miembros y a otros actores para discutir los avances alcanzados en la implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada e Irregular e identificar áreas que requieren mayor atención. Estas discusiones resultaron en la adopción por consenso de la Declaración de Progreso del foro que constituye una hoja de ruta con prioridades y compromisos claros para los próximos años. Además, durante la reciente séptima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se logró un reconocimiento sin precedentes de los vínculos existentes entre el cambio climático y la movilidad humana, lo que confirma una vez más la importancia de las actividades que la OIM realiza en esta esfera en apoyo a sus Estados miembros. Deseo agradecer a mis colegas, los embajadores miembros de la mesa, por su compromiso y aportaciones a los trabajos de nuestra organización. También agradezco al director general y a todo su equipo, en particular al secretariado, por su apoyo y acompañamiento a la mesa. No me resta más que desear al embajador Lanzana Beri, representante permanente de Sierra Leona y próximo presidente del Consejo. Mucho éxito en el desempeño de esta importante función. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Entiendo que el director general desea formular unas observaciones. Adelante, señor director general. Muchísimas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos brevemente quisiera simplemente manifestar mi agradecimiento a la antigua presidenta del consejo, la embajadora Catalina de Bandas, por su liderazgo en el último año, así como por la función fundamental que ha desempeñado como el resto de los miembros de la mesa para la exitosa consecución de la reforma presupuestaria. A la embajadora Francisca Méndez de Escobar también le doy las gracias por haber transmitido el agradecimiento a la embajadora Catalina. Pero también a la señora Escobar quisiera decir que no ha podido estar aquí por razones personales totalmente comprensibles y que respeto. En cualquier caso, deseaba intervenir para decir que ella ha asumido el Consejo en un periodo de transición con mucha eficacia. Quisiera pues dar las gracias a, a la delegación mexicana por el informe que acaba de presentar. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted. Y con ello pasamos al punto 3 del orden del día sobre el informe financiero y con, sobre los derechos de, de voto. a fecha 30 de septiembre de 2022. Me refiero al documento c 1135 refuno. ref También se presentará información actualizada desde en la que se prepara el documento. El señor Apia, Contralor y Director del Departamento de la Gestión de Recursos, tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días a distinguidos delegados. Las contribuciones a totales pendientes para 2022 y años anteriores se presentan en el documento c 113 5 refuno Se presentó a en la última reunión de el Comité Permanente de Finanzas y en estas 2,3 millones han sido lo que se ha recibido entre tanto, con lo cual las contribuciones para 2022 y años anteriores se ha reducido a 29,4 millones. Sin embargo, es una cantidad a una muy superior a la de 23,3 millones de atrasos que se habían registrado en la misma fecha el año pasado. La cantidad de miembros sometidos pues, al artículo 4 sigue sin cambiar, 29 en total, de los cuales 17 han pedido el derecho de voto. Los Estados miembros se les alienta pues, a, a que sus contribuciones prorrateadas sean pagadas cuanto antes o que se pongan en contacto con la Secretaría para establecer un plan de pago que más se, le, se convenga a su situación. Gracias. Gracias a usted. Y a continuación, invito a los miembros del Consejo a que se pronuncien sobre este particular. No parece haber comentarios, en cuyo caso recomiendo que el Consejo tome nota del documento c 113 refuno así como la información adicional sobre los pagos recibida por la Administración. Así queda decidido. A continuación, pasamos con la elección de los miembros de la mesa, invitando primero a que se proceda a la elección de la presidencia del Consejo. Señor Adyun Richard Adeola, representante permanente de Nigeria aquí en Ginebra, tiene la palabra para intervenir. Sobre este particular, señora presidenta, tengo el honor de proponer a su excelencia el embajador Lanzana Berry, representante permanente de la República de Sierra Leona, como presidente del Consejo de la OIM. El embajador Berry aporta una experiencia acumulada de más de 20 años como funcionario. Y también a, con una gran experiencia, sobre todo en las Naciones Unidas. Antes de ser nombrado su puesto aquí en Ginebra, Su Excelencia Lansana Berry estuvo actuando en las Naciones Unidas en el marco de el África Occidental como asesor político para la oficina de país de Liberia. En el contexto multilateral también ha celebrado o ha asumido varios uh, puestos uh, de liderazgo, como por ejemplo en el Tratado ATT sobre armas y también en el CSP-7 o la presidencia de aspectos uh, del Consejo de los ADPIC. Y también es un prolífico escritor y académico con un doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos. El embajador Berry también ha sido relator, primer y segundo vicepresidente de la mesa del Consejo de 2020 a 2022. Confío plenamente en que su excelencia será la persona más indicada para asumir esta presidencia y también es un gran activo para la mesa. Excelencias, considero pues que el embajador Berry es la persona acertada para asumir la presidencia aportando toda su amplísima experiencia y sus calidades profesionales excelentes para la mesa, afianzando así también las funciones del Consejo y nuestro empeño colectivo en los próximos años. Gracias, señora presidenta. Gracias a ustedes, excelencia, por presentar la candidatura. A continuación, voy a dar la palabra al señor Simon Manley, representante permanente del Reino Unido de Gran Bretaña Irland Irlanda del Norte. Tiene la palabra. Muchas gracias, bon día, dice el orador. Continúa. Para mí es un gran honor y privilegio. Secundar la candidatura del embajador Lanzana Alison Berry, representante de la República de Sierra Leona ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra. Como he dicho mi apreciado colega de Nigeria, el embajador aporta desde luego una enorme experiencia y pericia a nuestra labor como académico, como periodista como funcionario internacional, como diplomático, como colega, también presidente del de comité de los ADP, que en la OMC nos recuerda estos lazos entre Freetown y Ginebra. Pocas personas se me vienen a la cabeza como las más indicadas para asumir la presidencia y desde luego para mí es un honor secundar esta candidatura y le deseo que le vaya muy bien. Gracias a por secundar la candidatura. Y desde luego saludos también a Sierra Leona y a todos. Bien, señor Chen Jun, representante permanente de China. Excelencia, adelante. Muchísimas gracias, señora presidenta. Para mí es un gran placer y honor hacerme eco igualmente de la candidatura del Grupo Africano para secundar la candidatura del embajador Lanzana Alison Berry, representante permanente de Sierra Leona, como presidente del Consejo de la OIM. Agradezco sobremanera su importante contribución a esta organización en la promoción de la cooperación internacional en materia de migración, sobre todo asumiendo puestos en la mesa del Consejo con anterioridad. Confío que bajo su gran orientación y sacacidad y liderazgo nos apoyará a todos y hará que avancemos de forma significativa en todos los empeños de la OIM. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, excelencia. A continuación, voy a pedir al Consejo que se pronuncie si desea que el señor Lansana Alison Berry, representante permanente de Sierra Leona, puede asumir la presidencia del Consejo. No veo objeción alguna, así queda pues decidido. Con lo cual le declaro elegido. Le felicito. Le deseo todo éxito. Estoy íntimamente convencida de que asumirá una excelente presidencia. Invito, pues, al nuevo presidente, al embajador Mberry, a que se acerque aquí a la tribuna. Tenemos una pequeña pausa, porque veo que está al fondo de la sala. Puede saltar, dice el director general. Muchísimas gracias. Ha sido desde luego una caminata. Bien, más en serio, muchísimas gracias. Embajadora Yola, muchísimas gracias, Richard, hermano mío, por presentar la candidatura. Creo que desde 2019 le he visto aquí a usted y a muchos de ustedes y. Este. Será el último momento en que asumiré este tipo de presidencias. Ya ven, cuando se llega a cierto momento al después ya la cosa va para abajo. Será pues la última vez que me vean en este tipo de puestos. Agradezco a todos los colegas que me han acompañado estos últimos años y el embajador Vicky Simon también le doy las gracias por la excelente presentación. Pueden observar que se trata esta de una configuración multilateral con toda una diversidad de intereses y de perfiles en esta presencia. Bien, muchas gracias. Prosigamos pues con el orden del día, puesto que el tiempo siempre apremia. Bien, procedamos pues. La elección de los tres miembros de la mesa. con un vicepresidente primero, que es el puesto del que se me acaba de echar a patadas. Y es precisamente también el puesto con el que yo comencé en esta mesa. Llamo a continuación a su excelencia el señor Rodrigo Donoso, director general del Ministerio de Asuntos Exteriores Asuntos o sea, Consulares e Inmigraciones y en Chilenos lugar, en el Extranjero. Adelante. por su elección y desearle mucho éxito, señor presidente. Tengo el honor de proponer a su excelencia la embajadora Catarina Stasch, representante permanente de Alemania como primera vicepresidenta de la Mesa del Consejo. Al excelentísimo señor embajador Taeo Lee, representante permanente de Corea, como segundo vicepresidente, y al excelentísimo señor embajador Luis Chukiwara, representante permanente de Perú, como relator de la mesa del Consejo. La embajadora Stash se desempeña actualmente como vicepresidenta del Consejo de Derechos Humanos. Antes de convertirse en representante permanente ante la ONU en Ginebra, se desempeñó como jefa de gabinete y jefa de la oficina del ministro de Relaciones Exteriores, así como en el Ministerio de Justicia y Protección del Consumidor. El embajador Lee se desempeñó como vice viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Corea de septiembre de 2018 hasta diciembre de 2020. Anteriormente ocupó el cargo de viceministro de Asuntos Económicos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente como secretario del, pres del presidente de Comercio. El embajador Chuquihuara ha sido representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos. OEA y ante la Unión Europea UE. Además, fue embajador del Perú en Bélgica, Luxemburgo, El Salvador, Belice, Suiza y Liechtenstein. Es actualmente representante residente del Perú ante el Foro Económico Mundial, Foro de Davos. Considero que estos distinguidos candidatos son candidatos muy idóneos para ocupar los cargos de la mesa del Consejo. Ellos aportarán su vasta experiencia y su excelente orientación a la mesa, lo que ayudará a fortalecer el papel del Consejo y nuestros esfuerzos colectivos durante el próximo año. Muchas gracias. Thank you. Thank you, Muchas gracias a usted, excelencia, por estas candidaturas. A continuación, doy la palabra al señor Indra Mani Pandey, representante permanente de India. Excelencia, tiene la palabra. Buenos días. Gracias, presidente. Lamentablemente, por una cuestión de urgencia, no ha podido estar aquí el señor Pandey, pero hago en, intervengo en su nombre. Segundo las candidaturas que acaba de presentar el, el distinguido señora Ricardi. Y también, en efecto, secundamos las candidaturas de la señora Catarina Stas, de Alemania, como vicepresidenta, el señor Taeoli. República de Corea como segundo vicepresidente y el señor Luis Juan Chukiwara Chile de Perú como relator. Su excelencia, el embajador de Chile ya ha indicado las excelentes cualidades de estos candidatos. Coincido plenamente y es mi íntima convicción de que su vasta experiencia será puesta al servicio de la mesa. Gracias. Muchísimas gracias por secundar las candidaturas, excelencia. Desean los miembros del consejo secundar estas y apoyar estas candidaturas presentadas y secundadas? No parece haber objeción alguna. Quedan pues elegidos. Con ello, concluye el punto 4 del orden del día. Pasamos a continuación, pues, al punto 5, a saber, la adopción del orden del día, que es lo que aquí nos reúne. Son disposiciones preliminares, pues, y quisiera proponer, pues, que el Consejo adopte el orden del día provisional, documento C1131. ¿Algún comentario? Ofrezco la palabra. No hay propuestas para enmendar el orden del día provisional. Declaro. En en ese caso, que quede adoptado. Con respecto al punto 12 del orden del día, debate general, si bien estamos en el punto 5 del orden del día, quisiéramos indicarle que la lista de oradores ha quedado abierta desde el lunes 14 de noviembre. La lista la tiene la secretaría, que está presente a mi derecha al inicio de la sala, con lo cual invito a los delegados a que aún no lo haya hecho y que deseen inscribir su nombre para intervenir, que lo hagan a, o en la secretaría en sala donde les he indicado o también en línea o también por correo electrónico a la dirección iomcr.iom.int La lista de oradores se cerrará a finales de la reunión de esta tarde de hoy. Aprovecho la ocasión para recordar a los delegados que no rebasen el tiempo asignado. A saber, cinco minutos para los ministros y grupos regionales, tres minutos para los estados miembros y un minuto y medio para observadores. Y quiero que se tenga estos límites de tiempo muy en cuenta, estrictamente. Como presidente, me voy a ver obligado a imponer esos límites, por mucho que me gustaría que se explayaran más. Ese debate empezará mañana por la tarde. La lista de los delegados al final de la jornada de hoy se les publicará. Para que haya un discurrir sin contratiempos de la reunión, les solicito que den lectura a un ritmo razonable para que haya una precisa interpretación de las intervenciones también en línea Todas las delegaciones deberán que deseen intervenir deberán remitir copia a la secretaría con mucha antelación con respecto a cuando vayan a pronunciarlo el texto pleno se publicará en el sitio web de la OIM, a menos que la Secretaría desee hacer otra cosa. Me complace anunciar el programa como sigue. Esta mañana vamos a continuar examinando el punto del orden del día 6, en el que el Consejo tomará una decisión sobre la admisión de un nuevo Estado miembro. Esto vendrá seguido del punto del orden del día número 7, proyecto de informe sobre la. Centésimo décima segunda reunión del Consejo, punto 8, informe sobre las cuestiones debatidas en la trigésimo primera reunión del CPPF. Esta tarde, como anunciamos, reanudaremos a las 3 de la tarde con el punto 10, el segmento de alto nivel. Eso quiere decir que habrá, entre tanto, una pausa para el almuerzo si les sirve de consuelo. Mañana, como anunciamos previamente, dado el gran número de oradores registrados para el segmento de alto nivel, vamos a seguir tratando el punto 10, empezando a las 10 de la mañana. Al final de este segmento, trataremos el punto 9, lugar y fecha de nuestras próximas reuniones. Bajo el punto del orden del día 11, el director general presentará su informe. Mañana por la tarde. Las delegaciones tendrán la oportunidad de responder al informe durante las declaraciones. Punto 12, debate general, que seguirá al punto 11. El debate general comenzará con los ministros y los representantes de los grupos regionales a continuación. Por último. Me es muy grato recordar al Consejo que esta noche, tras el, la clausura de la reunión vespertina, todos los participantes están invitados a una recepción organizada por el Consejo Federal Suizo, el Consejo Estatal de la República y Cantón de Ginebra y el Consejo Ejecutivo de la Ciudad de Ginebra. Esto yo creo que suscitará interés. La recepción tendrá lugar justo al salir de esta sala de conferencias. Y ahora damos paso al siguiente punto de nuestro orden del día, la admisión de los nuevos Estados miembros y observadores. Me complace informar al Consejo que se ha recibido una solicitud de membresía de Barbados, la gran isla de Barbados. Invito al Consejo a que consideren aprobar este proyecto de resolución de la solicitud de membresía de Barbados. Les ofrezco la palabra. Veo que no hay objeción alguna. Siendo así, declaro aprobado este proyecto de resolución. Muchas gracias, Barbados, nuevo miembro de la OIM. Era ahora me es muy grato. Concederé la palabra al representante o representante a la, o la representante de Barbados para que haga algunos comentarios Barbados gracias presidente director general estimados delegados en nombre del gobierno y el pueblo de Barbados quisiera darles las gracias por esta decisión tan positiva que han tomado de admitir como miembro de la organización internacional de las migraciones a Barbados nos complace convertirnos en el 175 miembro de esta organización. Y además esta decisión viene en el momento en que conmemoramos el 56 año de independencia y aniversario como república, algo importante para nosotros como país. La OIM al final lo que hace es darle voz a los que no tienen voz, dar seguridad a los que los necesiten, ofrecer marcos, plataformas para que las personas vivan una vida decente, que es el espectáculo digna, que es, el, 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 el es la esencia de la vida. La el Barbados ha venido colaborando con la OIM y se ha beneficiado de muchas áreas en las que hemos cooperado. Y aquí quisiéramos reconocer especialmente y encomiar a la Oficina Regional en el Caribe, que ha sido un socio continuo y fiable cuando nuestra región se ha enfrentado a muchísimas crisis económicas y de cambio climático, que han tenido impactos generalizados y muy importantes y nocivos, provocando movimientos en nuestra región. La, nos ha ayudado con, recabando datos, analizando para entender las tendencias migratorias, estableciendo asociaciones con, um, por ejemplo, la Agencia de Gestión de Catástrofes del Caribe, apoyando las consultas celebradas sobre migración en el Caribe y trabajando estrechamente con um, Barbados sobre los visados electrónicos. En realidad, la OIM se centra en la colaboración con un propósito. Barbados entra en una nueva fase de relación con la OIM y esperamos con mucho gusto colaborar en la interfaz entre el cambio climático y la migración para abordar el elemento humano de la migración, los desafíos y sus oportunidades. Nos comprometemos a contribuir a los debates que son importantes para el mundo. Compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia y colaborar con todos los miembros para asegurarnos que la OIM cumple con su mandato y responde a las expectativas de los ciudadanos del mundo que nosotros, como Estados miembros, representamos aquí. Muchísimas gracias. Nos sentimos profundamente orgullosos de ser miembros de esta organización. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, Excelencia por esas palabras tan conmovedoras. Se lo agradecemos profundamente. Y ahora tengo el placer de conceder la palabra a nuestro director general. Muchas gracias, presidente. Antes de abordar el tema de la adhesión de Barbados, permítanme, como es la primera vez que intervengo tras su elección, el fel fel felicitarle por su elección, Barbados. No, presidente, y desearle una presidencia Fructífera, llevamos colaborando con usted muchos años. Conoce usted perfectamente la organización que está usted presidiendo ahora mismo. Por eso le deseo lo mejor en su nuevo empeño. En cuanto a la adhesión de Barbados, quisiera comenzar. Acogiendo con mucho gusto la decisión del Gobierno de Barbados de unirse a la OIM, y quiero dar las gracias también a los miembros del Consejo por aceptar este centésimo, séptimo, quinto miembro de nuestra organización. Barbados es un componente fundamental de una región clave para nosotros en el mundo y les garantizo que toda la labor exitosa que hemos realizado juntos ha sentado las bases y ha allanado el camino para esta decisión que acaba de tomar el Consejo. Espero con mucho interés fortalecer nuestra cooperación con Barbados y pretendemos también que la misión de la OIM en Barbados desempeñe una función medular de la coordinación de nuestras actividades en la región. Dicho esto, y lo he dejado muy claro desde el principio de mi mandato, creo que la OIM tiene la vocación de convertirse en una organización universal. La migración es una cuestión absolutamente transversal que afecta al mundo entero y tiene que beneficiarse lo más posible de la cooperación multilateral. Por tanto, persistiremos invita en invitar. Y alentar a todos aquellos países que todavía no son miembros de la OIM a que se unan a nosotros. Nos queda mucho camino por recorrer. Y como digo, brome, bro, como dije, bro, bromeando con un amigo mío que preside una organización que tiene 200 miembros, no diré quién es, le, diré, le dije que por supuesto tiene ventaja sobre mí, pero estamos esforzándonos por... Alcanzar su nivel. Y desde luego, Barbados es una excelente contribución a este fin. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, director general. Vamos a continuar con el punto del orden del día, el número 7. Proyecto de informe sobre la centésima duodécima reunión del Consejo, documento C112L6R1. Este informe de proyecto fue enviado a todos los Estados miembros antes de la reunión. Como no ha habido ninguna petición de enmendarlo, invito al Consejo a examinar el proyecto de resolución C113L2 para poder aprobarlo. Les ofrezco la palabra. No veo que se haya levantado ningún cartel. Como veo que no hay objeciones, declaro pues este proyecto de resolución aprobado. Y el informe adoptado. Bueno, vamos muy rápido. Estamos ya en el punto 8. Informe sobre las cuestiones examinadas en las reuniones 30 y 31 del Comité Permanente de Programas y Finanzas. Los informes de ambas reuniones figuran en los documentos C no, S/30/13 y S/31/16. Vamos a comenzar con este el primer punto bajo este orden del día. Resumen actualizado del programa y presupuesto para 2022. Voy a invitar al relator del Comité Permanente de Programas y Finanzas a que nos dé el parte al Consejo sobre los debates y recomendaciones en el CPPF sobre este documento. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En la 31 reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas um, se presentó una actualización sobre la situación del programa y presupuesto para 2022. Que figura en el documento S barra 113 barra 8 No ha habido cambios. La parte de administración del presupuesto se mantiene en 54 millones 30, francos suizos, como figura en el documento S barra 30 barra 5. La parte de ingresos de apoyo operacional se mantiene. En 142 millones de dólares, la parte de operaciones del presupuesto ha aumentado de 2.200 millones de dólares norteamericanos a 2.900 millones de dólares, gracias al financiamiento adicional recibido para proyectos en cursos y actividades nuevas emprendidas desde que se aprobara el documento, la revisión del programa. De conformidad con la resolución 31 del... 28 de junio de 2022, sobre la inversión en la estructura esencial de la OIM, la Administración había retirado 5 millones de dólares de la Reserva de Ingresos de Apoyo Operacional para invertir una estrategia del sector privado y crear un programa de embajadores de buena voluntad. El Comité Permanente de Programas y Finanzas recomendó que el Consejo tomase nota del de resumen de actualización sobre este programa para 2022. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, excelencia. Gracias, relator. Miren que la mesa. Y su relator son muy rigurosos con su labor. Muchas gracias por el informe. Le invito al Consejo a que haga comentarios sobre el documento C113.8 a la luz de los comentarios de introducción que acaba de formular su relator. Tiene la palabra. Veo que no piden la palabra. Como no hay comentarios, sugiero que el Consejo tome nota del resumen actualizado del programa y presupuesto para 2022, documento C113, barra 8. Y ahora damos paso al siguiente punto del orden del día. Programa y presupuesto para el año 2023. De nuevo, invito al relator del Comité Permanente a que informe al Consejo sobre los debates en el CPPF y sus recomendaciones en cuanto al programa y presupuesto para 2023. Relator, tiene la palabra. Presidente. Durante la 31 reunión del Comité Permanente, la Administración explicó que el programa y presupuesto para 2023 había sido preparado teniendo en cuenta las disposiciones del Comité Permanente y su resolución número 31 del 28 de junio de 2022 sobre invertir en la estructura esencial de la OIM, aprobada por el Comité Permanente en su trigésima reunión. La parte la de administración de los presupuestos del presupuesto de propuesta era de 65 millones francos suizos la parte de operación del presupuesto se en 1300 millones de dólares 100.000 millones de dólares mil millones de dólares superior al presupuesto de 2022 presentada al mismo tiempo el año anterior el, el, los ingresos de apoyo a, 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 o operacional se calcularon en base a los resultados de los años anteriores y las tendencias previstas. La Administración expresó su agradecimiento por la confianza que los Estados miembros habían depositado en la organización, aceptando proporcionar eh, fondos más estables para permitir que la OIM cumpla con las expectativas de los Estados miembros. El, el, proyecto de, el proceso de reforma del presupuesto que culminó con la adopción de la resolución número 31 reconoció el papel fundamental de la OIM en áreas cada vez más importantes de la migración, al tiempo que la definición de estructura esencial, que incluía la estructura de dirección de las oficinas de país, reconocía que seguía siendo una operación, una organización basada en el terreno. La reforma del presupuesto incluía supervisión y reducción de cuentas en todos los niveles de la organización para gestionar la buena gestión de los riesgos y la aplicación de una gestión basada en resultados. La, el primer monto de 12 millones de dólares en norteamericanos. A, a, de los 60 millones adicionales de contribuciones prorrateadas de los es, de los miembros en cinco años fueron aplicadas proporcionalmente en los cinco áreas eh, la supervisión y, el, y la promoción el, el aumento en de 16 mil dólares de ingresos de apoyo operacional se utilizarían para cubrir los gastos. Las contribuciones adicionales sería algo que recibiríamos con los brazos abiertos y la administración sigue plenamente comprometida para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de estas contribuciones. El comité permanente recomendó tras los debates que el Consejo apruebe 65.346.816 francos suizos para la parte de administración del presupuesto y 1.300 millones de dólares para la parte de operaciones del presupuesto, tal como figura en el documento C-113-7 sobre programa y presupuesto para el año 2023. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, relator. Teniendo en cuenta la presentación del relator del CPPF, Invito al Consejo a que hagan sus comentarios sobre el programa y presupuesto para 2023, que es el documento c 113 Tiene la palabra. De nuevo, no veo que nadie levante su cartel. Por tanto, invito al Consejo a que examine el proyecto de resolución 113-L3 sobre el programa y presupuesto para 2023. Veintitrés, ah, parece que alguien ha levantado su cartel. Representante de la Federación de Rusia en el uso de la palabra, adelante. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Vamos a pronunciar nuestra declaración sobre todo el punto del orden del día número 8. Le damos las gracias a la Secretaría de la OIM y al relator por presentarnos estos documentos. Tal como figuran el resultado principal de la labor del CPPF este año, es la decisión aprobada de aumentar el nivel de contribuciones por rateadas para lograr más sostenibilidad financiera para esta organización. Bueno, si bien la reforma en sí misma no logró apoyo universal debido a razones financieras y programáticas, existe la posibilidad de que este empeño sea lo más inclusivo, significativo y eficiente posible. Para lograr este objetivo, esperamos que la Secretaría de la OIM consulte a los Estados miembros sobre formas futuras de la aplicación de las reformas al tiempo que comparten toda la información necesaria que nos permita tomar decisiones equilibradas a los estados. También esperamos recibir actualizaciones periódicas sobre el progreso de la aplicación de la reforma, al igual que esperamos que la Secretaría nos ponga al día sobre el uso de los nuevos fondos sostenibles. Pero en este mismo momento ya prevemos áreas en las que vamos a necesitar financiación adicional. Por ejemplo, la. la el añadido, la unión, el, la participación de la OIM en la, en la dependencia común de, de inspección, lo cual va a mejorar la rendición de cuentas y transparencia de la organización. Los Estados miembros no han llegado a una conclusión definitiva sobre este tema aún, pero es evidente que si esta decisión es positiva, se van a necesitar fondos. Instamos a la Secretaría que prevea estos gastos como parte de esta reforma, así como que a que nos presente el informe. Sobre las condiciones para hacernos miembro de la Dependencia Común de Inspección y el ICIC. En cuanto al programa y presupuesto 2023, gracias a la Secretaría por cooperar con nosotros. Los requisitos de abastecimiento parecen bien presentados y no tenemos objeciones sobre el uso de los fondos, pero confiamos en que la Secretaría mejore el formato del presupuesto, distinguiendo la categoría de personal de oficinas del resto del personal para que el documento sea más comprensible. También esperamos que la transición para una un presupuesto basado en resultados se haga en estrecha colaboración con los estados. Acogemos el informe del Comité de Supervisión y Asesoría y encomiamos su labor en el próximo periodo. Nos gustaría que en futuros informes nos pongan al día sobre la situación de aplicación de algunas recomendaciones en materia de supervisión. También creemos que sería útil que el IACI podía nos presentase unas sesiones de información para los estados, para que podamos intercambiar opiniones sobre el desempeño de la OIM. Esto estaría en consonancia con las mejores prácticas de supervisión en otros, en otros organismos de Naciones Unidas. Hermanos, acogemos la labor del auditor externo y del inspector general. Y nos gustaría que tengan en cuenta las recomendaciones y observaciones de estos mecanismos. También sería muy beneficioso si se pudiera revisar la gestión de riesgos, nuestro sistema de gestión de riesgos en el futuro. Instamos a la Secretaría que no promueva ningún elemento controvertido. Y que incluyamos la visión de las cuestiones de supervisión. Hay que ofrecer la estrategia de supervisión general para que la sometamos a examen los Estados miembros. Gracias, Rosia. Tiene la palabra el resto de los estados. Bien, como no hay objeciones a este proyecto de resolución, porque la Federación de Rusia lo que hace es pedir que se haga una labor en los próximos años y ya se ha invertido mucho esfuerzo en este en este proyecto de resolución. Así que, como no veo que haya objeciones, lo declaro, declaro este proyecto de resolución aprobado. Gracias. Informe sobre privilegios e inmunidades otorgados a la organización por los Estados miembros. Quisiera invitar de nuevo al relator del Comité Permanente de Programas y Finanzas, mi querido amigo, disculpe porque le, le solicito en, muchas veces, pero nos va a presentar el, al Consejo los debates y recomendaciones del Comité relativos al documento. Uh, s 31 informe anual noveno del director general sobre las mejoras en los privilegios y inmunidades concedidas a la organización por los estados. En su reunión 31 se le presentó al comité el noveno informe del director general sobre las mejoras eh, de los, a los privilegios e inmunidades otorgados a la organización por los estados en el documento S-316. Durante el, informe, el periodo de informe, el número total de estados eh, observadores y lugares a los que, es, que habían concedido eh, privilegios e inmunidades Según la resolución del 26 de noviembre de 2013, número 1266, había, se había aumentado a 102, pero la ausencia de privilegios e inmunidades en lugares y estados, incluyendo falta de inmunidad de procesamiento jurídico. Y la falta de inmunidad de los archivos y oficinas de la OIM. Y también que, que no hubiera, no se le concediera excepción fiscal. Esto sigue socavando la, la capacidad de la organización de funcionar adecuadamente. El CPPF tomó nota del informe y recomendó que el Consejo siga ocupándose de esta cuestión y reitera su llamamiento a todos los estados para que otorguen a la organización privilegios e inmunidades que sean sustancialmente similares a aquellos concedidos a los organismos especializados de las Naciones Unidas. Gracias. Gracias, Excelencia. Ahora invito al Consejo a que comente esta cuestión a la luz de la breve introducción que nos ha brindado el relator del CBPF. Tiene la palabra los Estados. Bien, como no hay comentarios, recomiendo que el Consejo respalde esta recomendación formulada por el Comité Permanente y reitero. El llamamiento a todos los Estados que otorgan a la organización privilegios e inmunidades sustancialmente similares a las concedidas a la organización por los, las concedidas a los organismos especializados de Naciones Unidas. Bien, la secretaria me informa de que uh, Jamaica desea intervenir, así que adelante Jamaica. Presidente, muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de intervenir. Creo que hubo un problema técnico porque yo levanté la mano cuando se trató el punto de la adhesión de Barbados a la OIM. Así que agradezco la ayuda de la Secretaría. Permítame unirme a otros colegas felicitándole a usted, presidente, por asumir el cargo de presidente del Consejo, así como otros miembros del nuevo, de la nueva mesa y dar las gracias a la presidenta saliente y su equipo. Acogemos a Barbados, a la familia de la OIM. La migración es una cuestión fundamental para los países en desarrollo y los pequeños estados insulares, incluyendo nosotros los del Caribe, seguimos operando en una aldea mundial que implica que haya movimientos de poblaciones entre fronteras para y se convierten en consumidores en los países de acogida contribuyen al desarrollo de estos países de acogida y establecen lazos entre los países y la OIM es un socio estratégico para apoyar a estos países en desarrollo incluyendo Barbados y ayudando a fomentar el desarrollo la OIM trabaja muy bien con sus miembros para responder a desafíos crecientes en materia de migración, desarrollando programas y proyectos que ayudan a los miembros a lograr sus objetivos en materia de desarrollo desde una prisma de la migración. La adopción del Pacto Mundial de la Migración de Barbados y su, dil y su diligente aplicación de los ODS relacionados con el migratorio habla de su buen um, eh, historial. Es un país que acoge muy bien a los migrantes y, y participa en la red mundial de instrumentos y organizaciones que, que rigen o facilitan el movimiento de personas entre las fronteras como miembro de Caricom Jamaica Jamaica ag agradece el compromiso de Barbados en la movilidad de las personas Barbados es una dimensión fundamental para el tratado eh, del que somos signatario y desempeña un papel de liderazgo fundamental Barbados ha dado grandes pasos para la admisión eh, y las políticas de, de, de integración de los migrantes y además desempeña un papel muy importante en otras organizaciones con mandatos directos e indirectos relacionados con la migración. Reconocemos a Barbados como un abogado, un defensor del multilateralismo y su implicación en organizaciones eh, bilaterales y multilaterales de, en consonancia con los principios de la OIM. Estamos plenamente convencidos de que el que, barba, al, que barba, al unirse Barbados a la OIM será un actor fundamental en el ámbito de la migración y contribuirá positivamente a la gestión de los movimientos migratorios y al desarrollo futuro de esta organización. Muchas gracias, presidente, por su ayuda. Gracias, excelencia. Pido disculpas por no haberle ofrecido el uso de la palabra con anterioridad. A, por supuesto que agradezco sobremanera sus a calurosas a palabras de bienvenida, a Barbados. Bien, a continuación pasamos al punto 8 del orden del día, dice el presidente. Invito. a la relatora del CPPF para que nos informe sobre las resoluciones y decisiones, en concreto sobre las cuestiones adoptadas por el Comité Permanente sobre Membresía y también sobre el presidente de la Asociación del Personal y otros informes. Tiene la palabra el relator. Muchísimas gracias, señor presidente. Como usted ha dicho, tengo cuatro puntos sobre los que presentar informe en este punto del orden del día. En primer lugar, las resoluciones y decisiones adoptadas en la trigésima y trigésimo primera reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas. O sea, primero, la resolución en su treinta reunión tomó nota del informe anual para 2021, aprobó también las finanzas para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2021, aprobó la revisión del programa de presupuesto para 2022, así como invirtió en la estructura esencial y en el SC en el CPPF. Se tuvieron en cuenta, pues, las escalas de contribuciones, como se muestra en el documento 33A barra 3, y deseo revisar las escalas del año anterior. Segundo, intercambiar opiniones sobre las temáticas propuestas por los Estados miembros. En la reunión 30 y 31 de la CPPF se introdujeron las siguientes a temáticas a preseleccionadas por los Estados miembros. Carácter crítico del acceso humanitario a la asistencia y protección, permitiendo la movilidad humana como parte de la preparación y respuesta resiliente ante la pandemia. Después, a desplazados y el clima. Promociona de enfoques innovadores a para la prevención. A Respuesta y soluciones. Y por último, aumentar la disponibilidad de movilidad o de corredores de laborales. Para la prosperidad de las sociedades, sobre cada una de las temáticas, se hizo una presentación. Los Estados miembros se pronunciaron entonces sobre los documentos presentados, las actividades desarrolladas por la organización y su experiencia sobre esos temas. El Comité Permanente tomó debida nota del documento aportado por la administración, así como los comentarios de los Estados miembros. Tres declaración de la Presidencia. De la, del Comité Mundial del Personal. En la reunión 31 del Comité Permanente, en efecto, el presidente de las, del Comité Mundial del Personal pronunció una declaración y se tomó nota de ello. Y el comité, además, estudió y tomó nota de los siguientes informes y actualizaciones. Contribuciones pendientes a la parte de administración y el derecho de voto de los Estados miembros. Segundo, la verificación externa de cuentas, aplicación de las recomendaciones del verificador de cuentas externo, informe del inspector general, informe de los comités de auditoría y supervisión, actualización de las reformas en el edificio de la sede. Trabajo sobre la gobernanza interna. Información sobre la gestión de recursos humanos. Informe del presidente del grupo de trabajo sobre la reforma presupuestaria. Informe de, sobre la alianza, gobernanza y prioridades organizativas. Informe sobre el Fondo de Desarrollo de la OIM y la alianza con el sector privado. Gestión de riesgos. Crisis humanitarias, marco operativo 2021 y su adendo. Y, por último, plan de trabajo provisional para los órganos rectores de la OIM para 2023. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, excelencia. A continuación, les pregunto a los miembros del Consejo si tienen alguna observación que formular sobre estos puntos. Ofrezco el uso de la palabra. Nadie alza el cartel. Ah, perdón, Belarus, parece ser. No le podemos ver desde aquí, no. ¿Quién es? ¿Es Túnez, acaso? ¿Quién desea intervenir? Parece ser que sí. Adelante, Túnez, tiene la palabra. Gracias, le president. Gracias señor presidente. Como es la primera vez que intervenimos, desearía, para comenzar, felicitarle a usted y a los miembros de la mesa por haber sido elegidos. Deseo, además, a pronunciar esta declaración con respecto al informe del Comité Permanente de Programas y Finanzas de su 31 primera reunión. Primero, felicitamos a los Estados miembros, ya que han hecho gala de enorme flexibilidad para concluir en esta cuestión consensuada de aumento presupuestario. Túnez siempre ha sido un asociado importante de la OIM. Y seguirá haciéndolo, puesto que es nuestra íntima convicción de que los principios y valores que vinculan la organización abundan en la dignidad y los derechos humanos de los migrantes en toda circunstancia y sin discriminación alguna. No cabe duda de que las operaciones a la OIM se han desarrollado sobremanera en los últimos años, aportando así necesidades presupuestarias cada vez mayores. Aún así, Quisiéramos reiterar que este aumento llega en unos momentos en que Túnez, al igual que otros muchos países, encara muchísimos desafíos y todos sus recursos y esfuerzos van en pro de la recuperación post-COVID. Estamos convencidos que la OIM sabrá poner estos a fondos a complementarios en pro de una mejor transparencia y eficacia de su actuación en las regiones que más lo necesitan. Además, destacamos la importancia que reviste dar a los Estados la flexibilidad necesaria para que puedan concluir planes de pago adoptados a sus condiciones y capacidades, como ha venido tratándose precisamente en la trigésima reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, representante de Túnez. Y gracias también. Por esas a palabras a los miembros de la organización por ese enorme trabajo realizado. Es verdad que se han aportado muchos recursos a, para ese fin y la dirección a, se ha ampliado también muy a fondo para ese fin con el personal pertinente de la Secretaría. Gracias, pues. A continuación, sigo ofreciendo el uso de la palabra. ¿Quién desea intervenir? No parece que haya más pedidos de palabra. Sugiero pues a que los miembros del Consejo consideren a y refrenden estos puntos de decisión y a continuación invito al Consejo a que estudie el proyecto de resolución C113L4, tomando nota y refrendando los informes de las reuniones trigésima y trigésimo primera del Comité Permanente de Programas y Finanzas, a saber, los documentos S3013 y S3116. Ofrezco la palabra. Como no hay comentarios o objeciones, declaro el proyecto de resolución aprobado. Y deseo dar las gracias también al relator del Comité Permanente de Programas y Finanzas, al señor teolí representante de Corea, por su informe. Y la labor aportada para la elaboración de dichos informes. Muchas gracias. Con ello, la reunión de esta mañana está tocando a su fin. Hemos hecho las cosas muy rápidamente y muy eficaz, dice el señor director general. Esta tarde pasaremos al estudio del punto 10 del orden del día. Segmento de alto nivel que se centrará en la intersección entre el cambio climático, la seguridad alimentaria, la migración y el desplazamiento. Les recuerdo que el segmento de alto nivel comenzará a las 3 de la tarde. Les doy las gracias a todos ustedes, también al director general y a los miembros de la mesa y a la secretaría. Compañeros y compañeras africanos, tenemos tiempo, no, tomémonos un café antes de la pausa del almuerzo. Gracias, se levanta la sesión.